En vista de los ataques directos a la libertad de expresión, hoy se anuncia un primer paso de una ola mundial de acción. Lo que empieza como un juego de niños, lo que empieza como un juego virtual, entre comillas, y de niños, entre comillas, de una red social en donde vas teniendo likes y seguidores, pues ahora, pasa el tiempo y pasan los años, constituye parte de tu identidad como ser. Y esto es muy grave, verdaderamente grave. Ya lo habíamos hablado en otros programas. Cuando YouTube te quita tu canal, cuando YouTube te quita tus seguidores, cuando Facebook te quita tu canal y tus seguidores, que pueden ser uno, dos, cientos de miles o millones, antes de ir al paso dos, te está quitando parte de tu ser. No sé si veas la ligación entre la ontología filosófica y algo del derecho real. Te está quitando parte de tu ser porque la civilización humana ha evolucionado tecnológicamente tanto que ahora la identidad no solo se firma en un discurso o en un cuadro, sino también se firma de una forma digital y se plasma y se hace acción de tu ser, de el existiendo, no solo en esta parte que hemos llamado realidad, sino que también la realidad virtual pasa a ser parte de la realidad que hemos llamado a través de los siglos como la realidad. Entonces, cuando te quitan tus seguidores, cuando te quitan tu canal, están haciendo una especie de homicidio virtual, pero finalmente un homicidio porque están borrando tu ser del mapa. ¿Cómo ves esta dimensión? Ya Joaquín me contestará cómo es el desafío para el derecho. Por favor, Jorge. Sí, es un tema muy complejo que tiene que ver con la filosofía de la comunicación. Si tú me permites, y si me alargo, por favor, con que me digas, Jorge, córtale y luego regresamos, no hay problema. La comunicación es la base de la sociedad. La comunicación viene del latín, el término comunicación viene del latín comunicare. Y comunicare quiere decir poner en común ideas, anhelos, poner en común información, etc. La comunicación, por lo tanto, es un factor de cohesión. La comunicación vuelve a las familias, las vuelve comunidades y a las comunidades las vuelve en un ente mayor que puede ser un pueblo, puede constituirse en ciudades y el conjunto de todo esto en naciones. La comunicación, por lo tanto, desde el punto de vista deontológico del deber ser, debe encaminarse a favorecer el bien común y a favorecer el perfeccionamiento de cada una de las personas. Perfeccionamiento individual y perfeccionamiento social. Ahora, eso es el deber ser de la comunicación, debe ser cohesionante. Por lo demás, ¿qué ha sucedido con la comunicación? Que se ha dejado en manos, lo decía Guillermo, habrá honrosas excepciones, pero lo decía Guillermo, se ha dejado en manos de unos cuantos, nacionales y extranjeros. Por lo tanto, lo que urge es que se permita que haya una comunicación que esté ajena
a los intereses transnacionales y que incluso se pueda ejercer con libertad en nuestro país de manera paralela, a los intereses políticos y económicos internos. Sé que estoy hablando de una utopía, pero bueno, ¿no? Hablaba hace un rato un servidor. Tú me dices, Roberto, por favor. No, esto, aquí es el espacio, justamente es de lo que estamos luchando. Aquí es el espacio para hablar, por favor. Y si Joaquín no los permite, por favor. Sí, adelante. Gracias. Hablaba hace un rato de la palabra informar, porque lo que está en este momento sobre la mesa de discusión es el derecho a la información. Bueno, informar, el verbo informar consta de dos partes, del prefijo in, que quiere decir dentro, adentro, y formar, dar forma. La información, entonces, no solo es, como dicen los textos de periodismo clásicos, dar a conocer un hecho de interés público con oportunidad, con brevedad, de manera concisa, que esa sería una primera definición de informar, de información. No, aparte de eso, la información es moldear por dentro, incidir, otra vez el prefijo in, incidir en qué, en la forma de pensar de las personas y en la forma en que las personas pueden generar conocimiento y tomar decisiones. Tengo aquí, si se me permite, un pequeño libro de una de mis maestras más queridas, María del Pilar Rodríguez y Díaz, que se llama Pensamiento Crítico y Aprendizaje. Es un libro que se publicó en 2011, si no me equivoco. En una de las primeras páginas, la maestra María del Pilar cita a uno de los pedagogos icónicos, Jean Piaget. Piaget dice: el principal objetivo de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que han hecho otras generaciones. Hombres que sean creativos, inventivos y descubridores. El segundo objetivo de la educación es formar mentes que puedan criticar, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrezca o lo que se les ofrezca. Si se me permite, hago un paralelismo de este pensamiento de Jean Piaget y diría: el principal objetivo de la comunicación es informar a seres humanos que sean capaces de hacer cosas nuevas, no solamente de repetir lo que han hecho otras generaciones. O sea, que la comunicación debe propiciar que las sociedades, en este caso la sociedad mexicana, se apreste, tenga los arrestos para generar su propia ciencia, su propia tecnología, sus propias redes, sus propios medios de comunicación, sin estar atados a lo que les digan los grandes corporativos que ya tenemos identificados. Y luego agrega Jean Piaget: el segundo objetivo de la educación, y yo lo podría, si con el permiso de Piaget, yo le pondría: el segundo objetivo de la comunicación o de la información es formar mentes que puedan criticar, que puedan verificar y no aceptar todo o lo que se les ofrezca. Entonces, y con esto termino porque el tema es apasionante, pero no sé que el tiempo es corto.
debemos hacer consciente también al público de que el público tiene un poder. Alguna vez en tu programa, Roberto, cuando se cayó Facebook y que después lo llamaron Metaverso, lo recuerdan ustedes, que se habló de 3.500 millones de seres humanos afectados. Yo no sé si en realidad esos 3.500 millones de seres humanos fueron afectados o beneficiados, pero en aquella ocasión un servidor dijo lo siguiente: ¿qué sucedería si hoy 3.500 millones de seres humanos de pronto le dicen a Facebook, te apago? Si esos millones de seres humanos que están conectados a Twitter le dicen, te apago. Acaba de dejar la dirección de Twitter Jack Dorsey. Y su servidor leía que Dorsey deja un legado de 200 millones de cuentas capitalizables. Imagínense que esos 200 millones, esos 1,000 millones, 2,000 millones le digan a Twitter, ¿sabes qué, Twitter? Chao. El ser humano, y ahí redondeo con tu pregunta, el ser humano es mucho más que subir contenidos al Facebook, subir contenidos al Twitter, subir contenidos a Instagram. El ser humano es pensamiento que crea, pensamiento que por vocación se debe dirigir a la verdad, al descubrimiento de la verdad y al descubrimiento del bien y a ejercer el bien. Por lo tanto, dejemos como usuarios el papel de usuarios pasivos y convirtámonos en usuarios activos que le exijan al Estado mexicano que haga efectivo lo que se establece en el derecho, en el artículo 6 de la Constitución, que dice desde tiempos de López Portillo, lo recuerdo, cuando esto entró a la Cámara de los Diputados, casi estoy seguro que el presidente de la Cámara de Diputados era Luis Marcelino Farías, accionista de radiodifusoras, que decía, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Entonces, tenemos que exigirle al gobierno de manera unánime que haga cumplir ese mandato de la Constitución. El presidente se obligó hace 3 años, hoy, 1 de diciembre, a cumplir y hacer cumplir los mandatos de la Constitución y las leyes que de ella emanan. Pues aquí tiene un mandato muy claro el presidente. Escuchaba la fundamentación jurídica, no soy abogado, soy periodista, trato de ser periodista, el alegato jurídico, la argumentación jurídica de Guillermo. Él hablaba... De Joaquín, perdóname, no sé qué pasó. Acá ya espero que ese lapsus sea perdonado. A ver, decía Joaquín Ortega, decía que somos libres de investigar, de recibir información y de difundir contenidos. Efectivamente, eso se plasmó en la Carta Universal de los Derechos Humanos que proclamó la ONU, que a mi juicio siempre se ha supeditado a los poderosos, pero está plasmado en el artículo 19. Todos somos libres de recibir información, de investigar y de difundir. Pero aquí viene una reflexión que no es propia, es de otros investigadores españoles cuyos nombres no recuerdo en este momento, pero lo que digo no es de Jorge Santa Cruz. A ver, todos somos libres de recibir, pues la libertad se ve coartada cuando no te dejan más opciones que las que existen ahí y no te enseñan otras maneras de que te informes, o sea, de que modeles por dentro tu criterio. Dos, somos libres de investigar,
Pregunto con toda la honestidad del mundo, ¿cuántos mexicanos sabemos investigar? Y más aún, ¿cuántos mexicanos tienen los recursos para poder investigar? Por lo tanto, como lo comento con mis alumnos cada semestre, el derecho a la información se asemeja. ¿No? Libertad de recibir, libertad de investigar y libertad de difundir. Pero, ¿qué sucede cuando en realidad no tienes ni la capacidad ni la preparación para investigar? Le tumbas una patita y tú dime si el trípode funciona. Deja de funcionar. Y cuando te das cuenta de que la mayoría de los mexicanos carece de medios para comunicarse. ¿Por qué? Porque aunque están las redes sociales te limitan. Por lo tanto, por lo menos en México, el derecho a la información se delega a los periodistas y a los medios informativos. Y si esos medios y esos periodistas tienen intereses muy particulares de índole política, de índole criminal, de índole geoestratégica, etcétera, entonces en realidad podemos decir que la mayoría de los mexicanos no puede hacer efectivo el derecho a la información, Roberto, y se atenta contra una facultad humana. Claro, y esto lo podemos ver en la facultad crítica del pensamiento crítico, no solo de los mexicanos, sino de todos los pueblos del mundo que prefieren pues las series de televisión, las telenovelas, a echarse un buen libro, si es que el buen libro está al alcance. Y ahí hay una gran reflexión. Joaquín, y regreso a la pregunta que te hacía. En este escrito que bellamente plasmaste con tu conocimiento jurídico, y no por echarte flores, porque si no está bien, lo leí varias veces, y ojalá que ustedes lo puedan leer, más adelante se los pondremos ahí. Joaquín, creo que falta esta cuestión de investigar y de renovar el derecho, porque ¿qué es la vida y qué es el ser al día de hoy? Creo que se ha reformado o se ha extendido la facultad del ser con S mayúscula. Y te lo digo por dos cosas. La misma pregunta que le estaba haciendo a Jorge. Cuando te quitan un canal, cuando te censuran, cuando te quitan los 10 o cientos de miles de suscriptores o dos suscriptores, no importa, cuando te quitan eso, están cercenando parte de tu ser. Es una especie de homicidio, es un homicidio real, no es un homicidio físico de tu cuerpo, pero sí es un homicidio virtual, porque el ser Joaquín que existe o el ser Roberto que existe en este mundo virtual es eliminado y estás borrado del mapa. Lo peor, ese es el primer paso al primer homicidio individual. Pero aquí viene algo peor. No solo están matando a Roberto de la Madrid, o a Rubén Luengas, o al periodista de España, o al periodista de Venezuela, sino que están matando también la red que se construyó en torno a ese periodista, que son de cientos de miles de personas que discuten, hablan, interactúan, intercambian información, critican al periodista, lo alaban, le hacen preguntas, y es una red. Entonces, al quitar un canal, no solo están quitando el interés individual, sino que también están matando, no el interés colectivo, sino que están matando a la colectividad misma. Me gustaría que en tu texto también plasmaras esto, porque esto es una nueva forma de homicidio que con la tecnología dentro de 50 años va a estar mucho más clara cuando te eliminen del mapa digital, Joaquín. Así es. Sí, efectivamente. Es una especie de ostracismo moderno. Nada más que aquí son las compañías privadas las que se toman la atribución del Estado. Anteriormente, o de manera normal, quien ejerce la dominación política sobre un país tiene la facultad de imponer un castigo de esta naturaleza.
Los derechos políticos, por ejemplo, los pierde una persona que está presa, condenada por un delito. Pero ahora son ellos los que se toman la atribución de destruir en un santiamén, con un toque de tecla, pues, toda una trayectoria personal, toda una imagen personal y toda una red de comunicación que parte y llega a tu persona. Y esto multiplica por muchas veces, pues, la criminalidad del acto. No están afectando a un individuo, están afectando toda una colectividad y sin ninguna autoridad, sin ningún derecho. Yo creo que ese punto lo tenemos que agregar también efectivamente dentro del documento. Qué bueno que no lo hemos presentado, pero lo vamos a presentar ya con muchas firmas, añadiendo este aspecto de daño social enorme que se produce y de, como tú dices, asesinato o ostracismo o confinamiento personal o supresión de la personalidad pública de un sujeto mediante una acción de simplemente mercantil y guiada por intereses políticos o mercantiles. Eso lo vamos a agregar porque es mucho, muy importante, como lo dices, y es un punto nodal ahorita para la identidad de todas las personas, no solamente su derecho a comunicarse y a recibir comunicación. Joaquín, me pregunta, pues muchos ya con este proyecto haciendo el programa, que si también se puede unir gente de la sociedad civil, si se puede unir gente de otros países, si qué pueden hacer, Joaquín. No, yo lo que haría es proponer un formato para que cada quien en su país pudiera hacer lo mismo, y bueno, cualquier ser humano puede firmar una petición. Cualquier ser humano está habilitado como persona, como individuo, para hacer valer su opinión. En este caso, el derecho de petición no se limita a una asociación, a un tipo de profesionales o alguien que tenga tales o cuales características, sino que cualquiera puede ejercitar su derecho de petición. Y esto no es más que pedirle al presidente que haga cumplir con la Constitución. Joaquín, ¿cómo otros periodistas se pueden comunicar contigo para firmar la petición? ¿Cómo le hacen? Que se comuniquen contigo. Bien. Si no te molesta, yo te nombro coordinador de esta acción. Claro que sí, y estaría bueno que abrieras, o tu equipo también de abogados, que abrieran, sí, un portal de estos de firmas, para que ahí se vayan juntando las firmas de forma también virtual y no haya necesidad de ir a firmar también un documento. Ya tendrás tú los instrumentos legales, pues tú eres el abogado. Déjame ir. Sí, no tengo solo los instrumentos técnicos, y también por eso pido ayuda. Muy un bien. Ignorante es un ciego en el desierto, decía el maestro Pompa. Necesito asesoría para armar la red y todo eso, pero ya lo platicaremos. Claro que sí, pero este es un primer paso muy valioso. Jorge Santa Cruz, tu reflexión final, y regreso contigo, Joaquín, para tu reflexión final. Primero Jorge, tu reflexión final, por favor. Sí, como no, es una iniciativa que me parece fundamental. Yo, perdón por hablar en primera persona, me atrevo a sugerirle a Joaquín y a su equipo que también se contemple la forma de orientar a los usuarios de estas redes sociales. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al momento de decir acepto la política de privacidad, ya entregaste todo. Ya entregaste todo. Ni Stalin, ni Mao, ni ningún otro dictador tiene el cúmulo de información con el que cuentan estas grandes corporaciones. Así es. No lo soñaron. O sea, por ahí leí un artículo de un abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Roberto Jesús Tapia Castillo, que tituló El dulce envenenado. Te dan el dulce, las redes, pero también el veneno. Así y es. nos tomaron un tanto cuanto por sorpresa. Ahora, mi reflexión también va a las personas que amablemente nos escuchan, que amablemente nos ven.
cuidemos lo que subimos a las redes sociales. Subir una fotografía familiar a cualquiera es como si la pusiéramos en la puerta de la casa o del departamento. Peor. De entrada. No, esto es infinitamente peor porque se multiplica N número de veces. Damos ideas. No sé si me explico. Sí, claro. Pueden ser utilizadas por criminales. Ahora, también las redes, y de esto estoy más que convencido, no tengo un dato estadístico, pero la inferencia lógica me permite asegurarlo. Fungen como espías. Sí. A ver, vamos a detectar quiénes son pro sistema y quiénes son antisistema. Y ya veremos de nulificar a los antisistema. No sé. Luego, una tercera recomendación. Y con esto finalmente concluyo. Roberto hablaba de la esencia humana. El hombre, el ser humano, hombre, mujer, tiene una naturaleza corpórea, tiene una naturaleza racional. La razón se encamina a la búsqueda de la verdad. Tiene una naturaleza volitiva, tiene libertad, es decir, cómo ejercer mis acciones, en qué sentido. Tiene libertad, tiene una naturaleza afectiva, tiene capacidad de amar, que es el más noble de los sentimientos, el más generoso, y tiene una naturaleza espiritual que le permite al ser humano trascender. Trascender es romper límites. Trascender es qué hago o qué puedo hacer hoy para que no solo un servidor o la persona en lo individual mejore, sino para ayudar a mejorar a los que me rodean y ayudar a mejorar a mi nación y ayudar a mejorar al mundo. Entonces, todo esto es la esencia humana y una parte fundamental es la del pensamiento. El pensamiento, dice la maestra María del Pilar Rodríguez y Díaz, en Pensamiento Crítico y Aprendizaje, ya lo había dicho, no es que quiera hacer comercial de esto, no sé incluso si el volumen pequeño todavía esté a la venta, no lo sé. La maestra dice: el pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo con intervención de los procesos de memoria, de atención, de comprensión y de aprendizaje, entre otros. El pensamiento es una experiencia interna, o sea, esencial, e intrasubjetiva, y tiene una serie de características particulares que lo diferencian de otros procesos, como por ejemplo, que no necesita de la presencia de las cosas para que estas existan. Si yo hablo del concepto estado, no es necesario que yo vea estado para imaginar, para abstraer el concepto de estado. Y no sigue propiamente una línea recta, sino opera con avances, paradas, rodeos y hasta retrocesos. Bien, la pregunta que le dejo con mucho respeto a la audiencia es la siguiente. ¿Qué tanto recibimos contenidos que nos permiten formar un pensamiento de calidad? ¿Y qué tanto recibimos contenidos que lo que hacen es denigrar nuestra esencia humana y renunciar a nuestra capacidad
de preguntar por qué pasa esto y para qué sucede. Perdón, no quise hacer cuernitos. ¿Por qué pasa esto y con qué finalidad? Esa sería mi reflexión final. Le agradezco mucho a Joaquín Ortega. Gracias, Roberto. Gracias al equipo. Gracias al público detrás de la razón. No, gracias. Gracias a ti, Jorge, por todo este... todo este mar de reflexiones que nos das. Y yo te agrego otro punto, Joaquín. Fíjate que hablando justamente de esto, la Ley Federal del Derecho de Autor de México y seguramente en la de muchos países, dice que la obra no solo es artística, sino también intelectual. Entonces, el borrarle el canal a alguien, eliminar el canal a alguien, es borrar la actividad y la obra intelectual de alguien. También dice la Ley Federal de Derechos de Autor que toda obra intelectual, ya sea material o intangible, es inalienable, es una extensión inalienable del ser de uno. Es decir, te están cortando un brazo y por eso se tiene que indemnizar, aparte del daño social, también por el daño individual al cortarle o cercenar parte de su ser, porque la misma Ley Federal del Derecho de Autor. Ahí te la dejo. Y tu reflexión final, Joaquín, por favor. No, pues muy bien planteado el problema último que tocaste, Roberto. Y mi reflexión final va en el sentido de que ya es tiempo de que los ciudadanos empecemos a tomar el destino que nos corresponde en nuestras propias manos. Que no tengamos que esperar directivas del gobierno ni directivas de nadie. Y que para eso necesitamos garantizar que exista entre nosotros una comunicación fluida e impedir que por una trampa contractual se disfrace lo que es un verdadero atropello. Porque tú dices, ya firmé, ya acepté los términos de privacidad, pero los actos que se ejecutan contra leyes prohibitivas son nulos, no producen ningún efecto. Y los actos que no tienen una existencia posible en el derecho o en la naturaleza son nulos. Y no puede hacerlos valer nadie en su provecho. Es algo de lo que ha adolecido un poquito la lógica gubernamental en materia de la impunidad de los delitos pasados, porque pues no solamente se deja pasar porque prescribió la acción, sino que se deja pasar la inacción de quienes debieron haberla castigado y se deja de atender este aspecto de nulidad de lo que no tuvo una existencia material y por lo tanto no puede invocarse. Pero bueno, esa ya será materia de otro análisis que creo que sería importante abordar. La reflexión final es que debemos nosotros defender la libertad de expresión, las vías de la libertad de expresión y pugnar porque el gobierno haga cumplir sus propias determinaciones y sobre todo las que están inscritas en la Constitución Federal. Por mi parte, pues es todo lo que puedo hacer en este pequeño espacio. Hay muchas otras cosas que hacer en otros, pero aquí, pues es el granito de arena con el que contribuimos. Gracias, Joaquín. Una última pregunta. ¿Qué va a pasar, Joaquín, si la presidencia de la República no te hace caso? ¿Y qué va a pasar si las grandes corporaciones que tienen muchísimo dinero y muchísimos intereses te amenazan? O nos amenazan, o me amenazan a mí, o te amenazan a tu familia, y cállese porque usted está provocando una revolución digital terrible. ¿Qué va a pasar, Joaquín? Bueno, si nos amenazan, ya logramos el primer objetivo, que es incomodarlos lo suficiente como para que se provoque una amenaza. ¿Qué es lo que va a pasar si el presidente de la República no contesta, o no contesta en forma fundada y motivada, o no contesta en un breve término? Que yo puedo acudir a la justicia federal en la vía del amparo contra esta omisión de una obligación de Estado. Uh-huh. Y el organismo al que le corresponda juzgar del Poder Judicial Federal tendrá que valorar si tengo derecho o no a que el Estado actúe en ese sentido. Aquí lo importante es que converge mi petición con una serie de disposiciones de derecho internacional de las que ya hablaba precisamente nuestro compañero. Y esas disposiciones de orden internacional tienen también carácter o jerarquía constitucional en el país desde las últimas reformas del artículo primero. Así que podemos hacer valer este derecho tanto ante los tribunales nacionales como ante los tribunales internacionales. Y si esta acción se combina
con la acción de otros periodistas de otros países respecto de sus propios gobiernos, esto puede tener una importancia mayor, mucho más grande de la que ahorita tenemos pensada. Joaquín, yo te felicito, te felicitamos, porque probablemente a lo mejor nuestros hijos, nuestros nietos verán por allá de unas décadas después, mira lo que pasó aquel diciembre, primero de diciembre, un primer pasito, y ahora alcanzó a dimensiones mundiales en donde se reguló la actividad y el poder de las redes sociales. Van a estar muy orgullosos tus hijos y tus nietos, Joaquín, y seguramente te van a felicitar, y en muchos otros que no conocerán ni conocerán nuestra labor en el futuro, a lo mejor, ojalá, como lo deseo, que gocen de esa libertad y quitar esa dictadura que, como lo dijo Jorge, ni los peores dictadores soñaron con lo que tienen en las manos las redes sociales el día de hoy. Ese algoritmo fatal que manipula, orienta los pensamientos incluso y luego los vuelve compradores. Ahí pusimos en el video cómo los propios de YouTube y de las redes sociales dicen que cuando te comes un anuncio te conviertes en un comprador y luego además te quitan. Dios mío, es un negocio malévolo. Gracias, Joaquín. Si no los permites, vamos a hacer promoción especial para que la gente también se acerque a ti, trate de firmar este documento valioso, y también gente del extranjero, nos escuchan mucho hermanos de América Latina, de Iberoamérica, de España y de muchos otros países, te pidan consejos, Joaquín, si estás tú dispuesto y tu equipo dispuesto, para que allá en su propio país se unan con otros abogados y también se lo demanden a los gobiernos en turno para que se ejerza el poder, como tú dijiste, del pueblo. Gracias, Joaquín. Jorge, un gran abrazo. Felicidades. Qué buen fin de año y qué buen inicio del 2022. Abrazos a los dos y abrazos a usted también. Gracias. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!